Hola, ¿qué tal? Soy Leo Díaz, es para White Bishop Chess Club. Bueno, el día de hoy vamos a ver la defensa McConnell. Es una apertura mala y refutada. Ya saben que en el canal no me gusta hablar con cosas que no son. Todo lo trato de analizar mucho, ya sea en cualquier libro o en internet. Siempre trato de antes de hacer un video, analizar este tipo de defensas y cosas por el estilo, para que no vayan a jugarla y no ganar. Pero recuerden, cualquier cosa, si tu rival no sabe responderla, es buena. Se da tras e4, movimiento normal, control del centro, el centro ampliado, abre la diagonal de la dama y del alfil. Obviamente el alfil no iría hasta hacia a6, porque se perdería, ¿no? Muchos luego se molestan porque marco la diagonal tan larga. Entonces, para que no se enojen. E5, simétrico, lo mismo, con una casilla del centro, una casilla del centro ampliado, abre la diagonal del alfil y abre la diagonal de la dama. Caballo F3, típico movimiento de desarrollo del caballo, uno de los mejores, técnicamente continuando con la iniciativa de las blancas y atacando. Y la defensa McConnell se da tras dame F6. Y esta línea está, no la considero nada buena, no la vamos a ver de blancas. Si quieren una partida instructiva donde ganan las negras, puedo subirla. Pero, eso sí, no encontré al menos grandes maestros que lo utilizaran o más que como arma sorpresa muy de vez en cuando. Y uno de los jugadores que más las utilizan son jugadores debajo de 1800. Sí, y aún así, contra jugadores de 2000 pierden. Contra jugadores de 1800 pierden. Jugadores de 1800 contra jugadores de 1700, más o menos. Entonces, aquí las blancas es una partida, una línea instructiva, porque nos va a enseñar a continuar el ataque. ¿Cómo aprovechamos? Una de las reglas de la apertura es no saques a la dama demasiado pronto. ¿Por qué? Porque puede ser atacada. ¿Cómo vamos a aprovechar que la situación de la dama ya está comprometida desde la segunda jugada? Caballo C3. Nuestra idea, caballo D5 atacando F6 y tratando de dar un fork o ataque doble. Caballo D5, atacamos a la dama y luego atacamos E7. Inclusive, por ejemplo, digamos, no sé, H6. Caballo D5, dame 6 y triple, ¿no? Algo por el estilo. Así tenemos que pensar siempre cómo aprovechar que vamos a la dama, que sale rápidamente, ya sea en otras o en esta apertura. Tras esto, las blancas van a... Las negras generalmente, cuidando D5, tienen dos opciones, obviamente. Las dos son igual de malas. Tienen desde caballo E7 y C6. Sinceramente, el score para las blancas es absoluto en la mayoría de estas posiciones. No sé ni siquiera qué movimiento recomendar para las negras aquí. Yo nunca jugaría esta defensa, pero vamos a continuar con C6, que es lo que generalmente van a responder. Tras esto, las blancas vamos a jugar D4. No puede salir nuestro caballo, entonces aprovechamos. Y lo que esperan las negras es que cuando ellos jueguen D6, nosotros capturemos. Juguemos alfil G5, ellos jueguen algunos dama G6, cosas por el estilo, y no estén tan incómodos. Aquí se tiene que jugar dama D6, obviamente, porque si no es mate. Pero, o sea, eso es algo como de sus expectativas, que mantengamos esta tensión central o que juguemos D5. Pero, para aprovechar que la dama salió tan rápido, tras E por D4, nosotros vamos a jugar alfil G5 directamente, clavando a la dama. Y ahora sí, tras dama G6, tenemos 1, 2, 3, 4 piezas desarrolladas y las negras solo una. Para aprovechar, estoy haciendo un curso para Udemy, para aprovechar específicamente, ya me tomé bastante tiempo, para aprovechar las desventajas de desarrollo de nuestro oponente. Aquí tan solo yo creo que las blancas ya están mucho, mucho mejor. Y ahorita vamos a ver una línea con negras, porque es una defensa, que no quiere decir que todas las líneas pierdan, o sea, pero sí, técnicamente sí, de hecho. Bueno, continuemos. Aquí la jugada más popular es alfil E7, tratando de cambiar, o caballo E7 inclusive.
Les digo, cualquiera es mala. Podemos jugar cualquiera de las dos. Tenemos mucha ventaja de desarrollo. Digamos alfil E3. D6 y enroque largo. Y de verdad, las blancas están excelentes. Con un punto entero de ventaja. La línea más actual, para no decirles mentiras, es que se juega H4. Y, al mismo tiempo, tratar de aprovechar la debilidad en G6. Algunos optan por abrir la columna H y otros por capturar con caballo. Lo dejo al gusto de ustedes. La captura del caballo puede ser combinada con ideas de alfil C4. Otra de las trampas que tenemos aquí típicas con blancas es que, por ejemplo, tras dama E6 se juega caballo E7. No. Digamos caballo C6, que sería lo malo, o alfil C5, que sería como el intento máximo, tratando, los jugadores principiantes seguramente tratarían de dar este mate. Nosotros podemos optar directamente por alfil C4, preparando alfil G5 o caballo G5, o directamente caballo D5. Y si las blancas, las negras tratan de defender con D6, jugamos D4. Captura y tenemos alfil F4, logrando el ataque doble. Esta es una típica coordinación de piezas blancas. Otro intento es que tras la captura, obviamente capturamos, capturamos y ahora sí alfil F4 de todas maneras. Otros, cuando capturan, les gusta capturar con el caballo, pero no aprovechas nada, ¿no? Alfil F4 obviamente es súper fuerte, vas a dar el ataque doble, quieras o no. Entonces hay que evitar de usar, bueno, yo les recomiendo que no lo utilicen, siendo sinceros, esta defensa. Porque, ¿para qué quieren algo así, no? Pero, si están debajo de los 1800, les puede servir bastante, ya que saca de libro. Yo personalmente tuve un empate contra ella cuando tenía 1400. Después de este día ya no volvió a perder, porque es mala, o sea, no, pues, no tiene nada fuerte. Inclusive, encontré una partida de un jugador de 2300 contra un jugador no clasificado y perdió el jugador de 2300 usando esta defensa, o sea, con negras él. Contra un no clasificado, tengan pendiente esto, o sea, si las blancas lo saben aprovechar, ganan. ¿Qué más iba a hablar en este video? Ah, de parte de las negras. ¿Qué es lo que esperamos con las negras aquí? Bueno, obviamente que las blancas no sepan aprovechar que nosotros sacamos a la dama tan rápidamente. La jugada que no da tantos chances, pero cualquiera, aquí en esta posición, cualquier jugada es muy interesante. La jugada que no da tantos chances es caballo G5. Ah, caballo por G5. No, no es cierto. De las que dan menos chances son alfil B5 y cosas por el estilo, pero obviamente un principiante haría eso, ¿no? Nada más optamos por dos. Desde caballo C3, que es la que todos van a jugar, y nosotros vamos a jugar C6 y tratar de aspirar por D6. O sea, lo que nosotros aspiramos es tener esta estructura de peones y que no nos aprovechen los tiempos con la dama. Aquí, por ejemplo, D6. Y yo creo que las negras aquí pueden llegar a hacerlo bastante bien, aunque se juegue D4. Ya sacamos a la dama, nuestro caballo viene a D6. Podemos jugar H6 ahorita y cosas por el estilo. Y no vamos a estar tan perdidos. La posición podría recordar un poco a una Philidor, pero no tenemos el caballo en F6, más bien es la dama. Igual hay algunas ventajas, desventajas, pero interesante, ¿no? Se podría llamar. Inclusive, si quitamos H6, algunos jugadores optan por alfil G4, tratando de crear la debilidad en F3, pero yo amo jugar este tipo de posiciones con negras, porque con blancas, porque simplemente si me capturan, capturo con peón y abren la columna G. Y sus opciones de enroque, de enroque largo no están buenas. Pero obviamente aquí ya estamos perdiendo la iniciativa que queremos las blancas, y como blancas tenemos que estar bien preparadas. Teóricamente nunca jugaríamos así. Tras C6 lo mejor es C4, y como las líneas que vimos ahorita. Pero esto es la aspiración máxima de las negras. Otro intento, aparte de D6, es alfil C5. Y que las blancas vayan un poco más tranquilo y no tan agresivos. Pero les digo, si las blancas de verdad quieren obtener algo, van a jugar agresivo. Aquí, por ejemplo, se está cuidando de D4 y se jugaría D3. Porque D4 está no solo con la protección del alfil y del peón, sino también de la dama indirectamente. H6 es importante evitar alfil G5 y no sé, por ejemplo alfil E3, alfil B4, enroque, D6, alfil G4, caballo D7, G5. Esto sería lo que aspiraríamos con las negras en caso de que nuestro rival no aprovechara la situación. Pero les repito, yo no la recomiendo.
No he visto ningún DVD de un gran maestro que la recomiende, porque de verdad, si las blancas la aprovechan, nada más con las primeras jugadas van a ganar. Pero no quiere decir que si tu rival no la conoce no vaya a perder contra ella. O sea, no es completamente mala. Recuerden eso. En el ajedrez todas las reglas se pueden romper. Algunas funcionan para unas posiciones, otras no. Y aquí es uno de esos casos. Si tu rival no sabe aprovechar, puedes llegar a una posición bastante cómoda y sacar a tu rival del libro. Además de que también sacar a la dama tan pronto te brinda ventajas de ataque. Por eso muchos principiantes quieren sacarla luego, luego. Las desventajas de sacar a la dama tan pronto es que si las blancas saben aprovecharlo, las negras saben aprovecharlo, van a atacar a la dama a diestra y siniestra. Y aquí, a pesar de no ser una posición completamente perdida, las blancas siguen manteniendo su ventaja. Nuestra mejor posición de aspiración es esta, con D6. Y tras, ya sea D4, H6. Y es lo más que aspiramos, alfil G4 o cosas por el estilo. Igual, es lo mejor. Ya no voy a hablar, no voy a ahondar más en este tema. Si gustan ver una partida instructiva donde ganan las negras, no duden en dejarlo en la caja de comentarios. Se parece a una Philidor, pero si quieren usar esto, mejor usen una Philidor. La dama se mantiene en D8, su alfil va a estar en E7. Ya tenemos una variante Philidor, una línea Philidor, bueno, varias. Una de las Philidor normales y una con la variante Ham-Ham, que es. Les voy a enseñar la estructura de peones de la Ham-Ham. A mí me gusta empezarlas con D6, pero bueno, por ejemplo, se continúa generalmente con E5, caballo F3, D6. D4 y aquí en vez de capturar jugamos caballo D7. Aquí se va a jugar alfil C4 por si en algún momento jugamos caballo F6 incorrectamente, se va a atacar mucho F7. C6 es la mejor continuación porque viene caballo C3 y algunos indicios. Ya lo tenemos abarcado en nuestro video de la Philidor. Les recomiendo buscar ajedrez web bishop, defensa Philidor, variante Ham Ham. Las blancas generalmente continúan con enroque. Alfil E7, es importante alfil E7 antes de caballo F6 porque se tiene caballo G5 y hay un ataque doble siempre por la acción del alfil. Caballo C3, apoyando C3, D5, caballo F6. Aquí G5 ya no valdría la pena porque dos piezas menores por una torre, las negras van a estar mucho mejor. Generalmente se continúa con O4, evitando B5 y enroque. Y aquí, la posición, en cualquier momento que se exceda la tensión central, vamos a estar bastante bien. Nuestra dama puede venir desde esta diagonal, cualquiera de las tres casillas se acomoda bastante bien. Algunas atacando el caballo en C3, otras veces atacando el peón en B2, y en algunas ocasiones defendiendo un poco el peón en C7 y trayendo la torre hacia D8. Esas son las ideas más o menos de la Philidor, y es mucho más sólida y más interesante que la Ham-Ham, ya que no comprometimos a nuestra dama tan prontamente en la partida. Y bueno, eso es todo. Soy Eliud. Esto fue para Waveshift Chess Club. Si les olvidó, suscríbanse, comenten, denle like. Esta es la defensa Mac con él. No duden en dejar en la caja de comentarios si gustan ver una partida instructiva con blancas o con negras. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego. Disculpen por no haber subido video, pero el micrófono de mi compu ya murió. Entonces, ahorita técnicamente mi primo me prestó su compu y voy a subir varios videos en esta noche. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.